Qué gusto saludarlos un viernes más en Igualtecas Soñadoras con universitarias destacadas desde las instalaciones de la Coordinación General Zona Norte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les doy la bienvenida aquí a Universitarias Muchas gracias. Destacadas, a Igualtecas Soñadoras, a la maestra Sandra Antonia Castañón Brindis, responsable del Servicio Social y Prácticas Profesionales Gracias. de la Zona Norte, y a la maestra Judith Magali Nájera Valero, directora de la Unidad Académica Preparatoria número 28. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por Bienvenida la a invitación. Igualtecas Soñadoras. Y es muy importante mencionar que tienen un equipo de trabajo, un equipo que el día de hoy se encuentra aquí. Ya estuvieron con Julio Palacios también en entrevista. Les quiero agradecer las facilidades, todo el apoyo que han brindado para que este proyecto, este programa, pues sea posible. Se ve que es un trabajo en equipo, se reconoce. Y eso se ven en buenos resultados también Claro. por parte de la universidad. Maestra, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bienvenidas, este es un Gracias. Programa para visibilizar los espacios de las mujeres en todos los lugares donde nos encontramos y hacer visible nuestra presencia y nuestro trabajo. Y estamos mencionando que en esta temporada donde todos los estudiantes, las estudiantes están sacando ficha para las escuelas, para poder renovar su ingreso, para tener una oportunidad de acceso, pues también que las maestras que están aquí pueden brindar esa información, pero sobre todo conocer cómo ha sido este proceso, este largo proceso, y también de forma responsable que lo han llevado a cabo. La pandemia, durante la transición que se dio a cabo en la modalidad presencial a virtual. ¿Qué les parece si iniciamos con esa pregunta? ¿Cómo es que se llevaron a cabo las actividades? ¿Qué tan difícil? ¿Cuál fue el reto que tuvieron ustedes como directoras en este caso? Para ese Sí, claro. cambio de modalidad. Bueno, pues primero que nada agradecerte la invitación, saludar a todo el auditorio. Y pues sí, efectivamente, hace casi 2 años, pues de repente nos llegó un virus que pues jamás lo imaginamos y nos vimos en la necesidad. La universidad de muy buena manera reaccionó rápidamente ante esto y nos fuimos confinados, pero sin embargo, los docentes tuvimos que ser capacitados de manera muy express por nuestra universidad, pero obviamente herramientas que nos sirvieron muchísimo y que, bueno, debemos de reconocer que muchos docentes, pues con dificultades en el manejo de las herramientas, sin embargo, pues lo sacamos adelante. También se capacitó a los estudiantes y pues creo que los resultados están a la vista. Pues ya ahorita ya somos expertos, ¿no? En plataformas digitales. Y pues yo quiero hacer un comentario que me parece pues sumamente importante. Nuestros jóvenes, a pesar de ser nativos digitales, sí no tenían esa familiarización con estas redes o con el uso de estas herramientas para el aprendizaje. Y las aulas virtuales. Exactamente. Y entonces, pues, sí se encontraron un poquito en esa dificultad, pero bueno, lo sacamos de la mejor manera. Excelente. Ha sido un gran reto para todos los maestros y maestras que se han enfrentado, pues, a este cambio de modalidad y, sin embargo, lo asumen con mucha responsabilidad y es sí, un claro. gran orgullo que todo esto se haga pues en conjunto, pero no solamente los maestros y las maestras, también desde el nivel administrativo hay que cambiar las estrategias, hay que ver de qué perspectiva o cómo se va a modificar todo este asunto. Y bueno, la maestra que tiene a cargo lo que son el servicio social y las prácticas profesionales. Y las prácticas profesionales, ¿cuál fue el cambio, maestra, en este caso para el cambio de modalidad? Bueno, ya bien lo menciona mi compañera. Primero que nada, buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, sí, la verdad sí fue un gran reto. No nos esperábamos este cambio tan drástico de una modalidad presencial a una modalidad virtual completamente. Y sobre todo porque fue un poco complicado la realización del servicio social, porque como el servicio social se hace de manera presencial, entonces, fue buscar nuevos espacios para que los alumnos, los estudiantes, tuvieran esa apertura de realizar ese servicio social y esas prácticas profesionales a una distancia, a distancia. Entonces, eso sí nos cambió completamente la modalidad. Para comenzar, pues desde los cursos de inducción que nosotros impartimos, se pues se cambió la modalidad y fueron completamente virtuales.
Pero bueno, bien lo menciona mi compañera, fue un gran reto, pero los resultados están. Yo creo que son palpables. Los alumnos, hasta la fecha, me siento muy satisfecha con los resultados que he obtenido, porque siempre han sacado adelante el servicio social, las prácticas profesionales, en espacios pues muy buenos, que les generan a ellos un gran aprendizaje, porque finalmente eso es lo que se busca a través del servicio social, fortalecer que ellos pues complementen, ¿no?, esa parte de su desarrollo integral, profesional también. Y bueno, creo que se cumplió con el objetivo y se seguirá cumpliendo a medida de que nosotros vayamos avanzando. Claro, ¿y las empresas o los lugares y los espacios aceptaron este cambio? Pues en un principio nos cerraron a veces algunos espacios que nosotros ya teníamos contemplado, pero buscamos la manera de que se aperturaran nuevos espacios de manera virtual para que ellos tuvieran acceso, nuestros alumnos tuvieran acceso. Y sí, tuvimos un buen resultado. Ya varias empresas, varias instituciones ya optan por esta nueva modalidad y bueno, también ya tienen nuevas herramientas también ellos para cumplir con esas funciones a distancia, que de hecho es una manera híbrida, porque sí, y es híbrida porque muchas veces el alumno pues sí realiza, sobre todo en el área de la salud, forzosamente tiene que realizar su servicio social de manera presencial, no hay modalidad virtual ahí. De hecho, nuestros alumnos en el área de la salud pues fueron una pieza fundamental ahorita en este periodo. Pero de las demás escuelas, sí hubo una buena aceptación. Sí hubo una buena aceptación, sí. Y sí es verdad que tanto el sector salud como el sector educativo han tenido un reto enorme en la pandemia, porque por un lado no se podía descuidar la salud, pero también atenderla, y por el otro lado, los maestros, la sobrecarga de trabajo por aprender nuevas modalidades, las aulas virtuales, las calificaciones, los estudiantes, consultas, en fin, fue todo una tarea, una locura, ¿verdad? Sí, fue maratónico. Porque tengo una maestra en casa, mi mamá es maestra, y bueno, fue modificar completamente el paradigma de una educación presencial a una virtual. ¿Ustedes son mamás? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal fue ese cambio para ustedes de tener en casa, no solamente escuchando a los estudiantes, a los maestros, sino también a sus hijos, atendiendo casa? ¿Cuál fue ese impacto que tuvieron como madres? No, bueno, pues igual fue un reto, igual fue un reto, ¿no? Porque de repente estamos acostumbrados ya a la cotidianeidad del día a día de que vamos, llevamos a los hijos a la escuela y algunas veces nos alcanza el tiempo como para hacer un poco de ejercicio y luego irnos a nuestras actividades. Y de repente, pues con esto, era tener todo el día los hijos en casa, tener que preparar los alimentos porque ellos estaban ahí y pues a diferencia de cuando van a la escuela, pues allá pueden comprar, ¿no? Entonces sí nos metió en una dinámica pues diferente. Incluso de repente, pues, la convivencia, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a estar todo el día, solo cuando eran las vacaciones, ¿no? Y trabajando en el mismo lugar. Exacto, ¿sí? Exacto. Y que el internet. Ruido. Ajá. Y de repente, pues, el estrés, ¿no? Al que sí se sometieron, sobre todo nuestros hijos, que son jóvenes, y que les hacía falta porque ya no soportaban más estar ahí en el encierro. Encerrados. Y entonces, pues, era lidiar también con esa situación. Además de que, bueno, mis hijos son adolescentes. Entonces, pues sí fue complicado. ¿Complicado? Incluso mi hija llegó a sentir un tanto depresión, decía, mamá, yo ya no puedo con esto, me siento ansiosa y bueno. Yo creo que fue el caso de muchas personas, ¿no?, que pasaron por esa situación, y es donde se ve muy necesaria la atención psicológica, ¿no? Claro. El área psicológica para la atención, la salud mental de toda la ciudadanía completa, porque fue un caos que tuvimos. Sí, 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 sí. Así es. Sí, pero bueno, lo importante es que estamos viviendo para contarla. Eso es lo importante, así es. Sí. Y sobre todo que hicieron un excelente trabajo desde la universidad. Sí. Pues sí, sí, gracias como a Dios lo madre estamos también. Haciendo. Yo creo que sí también fue un poco complicada esa parte. Nuestros hijos son de las mismas edades, sí, entonces justamente. También son así, bueno, somos compañeras y somos muy amigas también, claro. Entonces, pues sí fue un poco complicado, una locura completamente, porque pues habría que estar ahí también con nuestros hijos, los cambios administrativos de venir a una oficina y de repente nos cambian el panorama y ahora todo virtual, o sea, fue un cambio completamente, entonces
Bien lo dices, siendo mamá, siendo mujer universitaria, en mi caso yo también soy docente, o sea, sí fue un poco complicado, pero bueno, pudimos afrontarlo, Se pudo, seguimos, ajá. seguimos trabajando sobre Y fue todo una manera y lo hacemos. obligatoria de modificar el aprendizaje, la Claro. enseñanza-aprendizaje, ¿no? Se ven obligados los maestros, en este caso, los docentes completamente, a modificar la forma en dar clases, ya nada más, no hablar toda la hora completa del horario, Eso, muy sino importante. aportar la información para distribuirla de Sí, manera correcta, ¿verdad? así es, Sí. sí, claro. Sí, la dosificación de contenidos, cambiar nuevas estrategias, porque antes teníamos, pues es una manera muy distinta dar clases de manera presencial ahora virtual, entonces cambiar las nuevas estrategias, tu planificación, todo, todo fue un Todo fue un cambio, cambio. sí. ¿Ustedes harían alguna sugerencia, algún cambio a partir de todo esto que les gustaría o que han agarrado como enseñanza para la enseñanza-aprendizaje? Sí, yo aplaudo, bueno, las cosas siempre suceden por algo, pero creo que esto nos deja mucho, ¿no? Mucho, porque lo comentaba yo en un inicio, como docentes, muchas veces tenemos esa carencia de no utilizar las herramientas digitales para el aprendizaje, o sea, ni los estudiantes, pero los docentes tampoco. La mayoría de los docentes no somos nativos digitales. Ya, bueno, ya hay mucha gente joven, ¿no? Entonces resulta que pues de repente era el maestro que llegaba, dictaba, escribía en el pizarrón, usaba fotocopias y se tuvo que enfrentar a usar una computadora, aunque había maestros que sí lo hacían, ¿no? Que usaban una Claro. computadora y un proyector, pero también había el que no. Y pues ahora tuvieron que aprender a manejar la plataforma de Classroom, en este caso nosotros, para las reuniones virtuales otra plataforma. Entonces creo que nos deja un gran aprendizaje y pues ahora creo que estas herramientas pues ya se van a quedar, ¿no? Así Creo es. que esto va a ayudar muchísimo al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, a la innovación de la educación. Porque bueno, a lo mejor en otras universidades o en otros países se Ya estaban utilizaba, ¿no? acostumbrados, sí. Sí, pero nosotros sí estábamos fuera del lugar. Fuera del Pero lugar. creo que en este momento estamos ya ahí, a la par. A la par. ¿Qué le cambiarías, maestra, a este proceso de aprendizaje nuevo? Bueno, ¿qué le cambiaría? Yo me quedo mucho con esa parte de que es muy bueno el cambio que tuvimos. Como lo dice mi compañera, pues varios maestros no utilizábamos las herramientas, los alumnos tampoco estaban familiarizados con las herramientas y este cambio pues nos obliga a hacerlo. Pero yo considero que también la esencia del docente no se debe de perder porque es muy complicado tener esa conexión, ¿verdad? Y también yo desde el servicio social lo hago así, tener esa esencia de poder transmitir los aprendizajes con nuestros alumnos, pero también la esencia del ser humano. La Yo creo que esencia del eso es ser muy humano, importante que sí. no debemos de perder, independientemente de que utilicemos las herramientas digitales. Creo que eso es algo muy importante, sobre todo en Nunca va estos a cambiar. tiempos. Exacto, que Nunca va a nunca cambiar el se. contacto, la Exacto. plática, la solidaridad y el respaldo de un Así es. maestro hacia un estudiante. Y cuéntenme, platíquenos acerca de cómo han ustedes, como mujeres, organizado dentro de la universidad. Porque entiendo que hay un equipo de género universitario. ¿Cómo ustedes integran eso a sus actividades? Bueno, yo desde aquí, desde la coordinación, me siento muy respaldada. Tenemos un gran equipo de trabajo. Anteriormente, hace rato estaba platicando nuestro coordinador, el maestro Santiago Victoria. Y bueno, la verdad es que sí, hemos hecho un buen equipo entre todos. Yo siendo mujer, desde este espacio, me siento muy, muy bien realizando ese trabajo, muy cobijada por ellos. Creo que, como tú bien lo mencionas, es un espacio donde nosotras podemos desarrollarnos, donde nosotras estamos al frente y tenemos la responsabilidad de cumplir esos objetivos que nosotros nos planteamos desde un inicio. Y bueno, sobre todo, que podemos sacar adelante a nuestros estudiantes. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Así Brindarles es. algo bueno a nuestros estudiantes, una buena formación. Así es. El que estén al frente mujeres en los departamentos y direcciones, pues nos permite también, Sí. y teniendo el respaldo de las autoridades, pues sobre todo nos permite hacer un gran desempeño. Sí, claro. Yo quiero mencionar, yo tengo esa experiencia, reconozco en la universidad
que ha pues abierto los espacios para que las mujeres podamos también intervenir, tomar decisiones dentro de la universidad. Creo que hemos ayudado fuertemente en lo que es el crecimiento, ¿no?, y desarrollo de esta universidad. Yo recuerdo cuando inicio a ser directora, pues aquí en la región norte yo era la única mujer, y también orgullosamente puedo decir que soy la primer directora de mi preparatoria. O sea, nunca había habido una mujer directora. Entonces yo creo que eso habla muy bien de que la mujer pues ha demostrado la capacidad que tiene para ocupar estos puestos y pues sacar adelante también el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la universidad es una muestra muy, muy importante de que pues no la equidad de género está demostrada aquí. Está aquí, demostrada así, y así. Es compartida con todos, claro, ¿verdad? Maestra, ¿por qué no nos comenta acerca del ingreso a la unidad académica número 28 que claro. tiene usted a su cargo? Sí, con mucho gusto. Pues qué bueno que tengo esta oportunidad, porque la preparatoria número 28 efectivamente a partir del día 21 de febrero empezará a otorgar fichas desde el 21 hasta el 4 de marzo. Vamos a estar dando fichas, invitamos a todos los jóvenes que vayan a egresar de las secundarias que pertenecen a nuestro municipio para que pues seamos la escuela de elección, ¿no? Yo quiero decir, ¿qué puedo decir de mi escuela, ¿no? Pero la universidad brinda a los jóvenes la oportunidad de un bachillerato universitario o general que les da la posibilidad de que ellos puedan elegir cualquier carrera al terminarla, ¿no? Entonces, creo que esta es una garantía y pues los esperamos en la preparatoria número 28 a partir del 21 para el preregistro. Del 21 de febrero al 4 de marzo. Sí, al 4 de marzo para el preregistro. Para el preregistro. Sí. ¿La presencial? Sí, nosotros apoyamos a nuestros estudiantes porque pues el lugar en donde nosotros vivimos, o sea, en el municipio de Cocula, pues realmente las comunidades de donde vienen nuestros estudiantes, muchas veces la conectividad y todas esas cuestiones no les permiten, ¿no?, a los chicos. Entonces nosotros tenemos un equipo que siempre colabora, que siempre está pendiente y apoyamos siempre a los jóvenes, porque creo que es la manera, ¿no?, de hacer que los jóvenes pues se acerquen y de que puedan sacar el proceso adelante. Muchas gracias, maestra. Pues a todos los que nos están viendo, corran la voz para que a Cocula le vaya bien en el bachillerato y puedan sacar su preficha del 21 de febrero al 4 de marzo de manera presencial. Les pueden ayudar, si no tienen internet, a hacer todo el registro completo aquí con la maestra, que es una persona muy agradable. Maestra, en su caso, me gustaría que invitaras a los jóvenes, a la comunidad universitaria estudiantil, para que hagan sus prácticas profesionales, su servicio social, y de qué manera pueden ellos accesar o buscarte para que puedan realizarlo. Bueno, el servicio social es una asignatura que viene ya impresa en el CARDEX, entonces es acreditable únicamente para los alumnos, pero también es de tipo obligatorio. Entonces, a todos los alumnos de las licenciaturas de nivel superior, que son 8 las que contamos aquí en la zona norte, que son todas las que yo llevo o tengo a mi cargo, en el último periodo, en el último semestre, ellos tienen que realizar el servicio social, posteriormente las prácticas profesionales, que es en el octavo y noveno semestre. Hay dos periodos para realizar el servicio social y las prácticas profesionales. El primero es de agosto a enero y el siguiente es de febrero a julio. Entonces sale una convocatoria, es emitida una convocatoria que yo comparto en mis redes sociales. La página oficial es Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales Zona Norte. Ahí se sube toda la información sobre la convocatoria, un curso de inducción virtual que se da previo a la realización del servicio y de las prácticas para que los alumnos puedan realizar sus informes, porque esto es un seguimiento, claro. Es un seguimiento que se le tiene que dar a todo el proceso. Cabe mencionar también que el proceso está certificado, entonces eso a nosotros pues nos da la oportunidad también de irlo mejorando, pero también de hacerlo que sea más productivo para los alumnos, que efectivamente pues ellos desarrollen esas capacidades. Entonces eso les garantiza a los alumnos. Se dan los cursos de inducción y posteriormente a través de la página
o de la plataforma o virtual, ellos hacen un registro, quedan registrados ahí y ese es el seguimiento. A través de la plataforma ellos van subiendo sus informes, se les hace llegar su constancia del curso de inducción y también a través de la plataforma, una vez finalizado todo este proceso, se les hace llegar su constancia de terminación de servicio social y de prácticas. Y de prácticas profesionales. Así es. Yo recuerdo que hice mi servicio social, curioso, porque estaba en la licenciatura en comunicación en Chilpancingo, hice mi servicio social en la radio de la facultad. Entonces, era para cumplir el servicio social, que siempre me ha gustado hablar. Entonces, hoy estoy retomando parte de esa enseñanza, parte de esa práctica que realicé en la universidad, en la radio, en este programa de Igualtecas Soñadoras, ya con un poco más de experiencia, un poco más de visión acerca de lo que es la equidad de género y la participación de las mujeres, que para mí es sumamente importante, y visibilizar eso. Entonces, anímense, no se pongan un obstáculo, realicen sus prácticas profesionales, su servicio social en algún lugar que sea completamente verídico, verdadero, porque no falta la persona que dice, bueno, voy a decir que voy a hacer mi servicio social en tal lado, sí. no va a firmar, no pasa nada. Es un aprendizaje muy bonito, yo lo realicé como universitaria, me gustó mucho, y es una responsabilidad que tenemos que hacer finalmente, pues, como estudiantes, ¿verdad? Y es una oportunidad, claro, porque muchos de nuestros alumnos que hacen las prácticas profesionales se quedan laborando en las instituciones donde lo realizan. Entonces es una muy buena oportunidad que los estudiantes tienen. Primero por el contacto que tienen que los acerca al plano laboral, pero posteriormente, como ya conocen el manejo de la institución, las actividades que se realizan, muchos de ellos se quedan a trabajar ahí. Y no nada más en el estado de Guerrero. Las prácticas profesionales de los alumnos, muchas son fuera del estado. Sí. Entonces, pues eso... Yo creo que depende mucho de su carrera, ¿verdad? Así es, sí, sí. Por ejemplo, ahorita tenemos en servicio social a compañeros de fisioterapia que están realizando, fisioterapia y nutrición, que están realizando su servicio social por Campeche en el programa de Un Kilo de Ayuda. Entonces, eso es muy importante, sobre todo porque pues somos... Acciones muy destacadas. Así es. Y ponen en alto pues el nombre de nuestra universidad, ¿no? De nuestra querida universidad. Y nuestros alumnos pues son muy competentes. La verdad es que hemos tenido muy buenos alumnos, lo puedo decir y lo menciono aquí a todo tu público, que sí, nuestros alumnos salen muy bien preparados de las instituciones. Garantizado, se los garantizo. Porque yo también tengo muestra, maestras, ¿no? y maestros de calidad en la licenciatura y en la maestría UAGRO. Y todos son maestros con mucha calidad, con mucho prestigio y te enseñan pues prácticamente la currícula completa que tienes que tener como estudiante. Sí, sí, sí. Maestros, cuéntenos, coméntenos una anécdota que ustedes hayan tenido como universitarias. Una anécdota bonita, chistosa o la que ustedes gusten. A ver. La ¿cuál? Que más recuerden, se fueron de pinta. No, jamás. No, la reprobaron. Tomaron la escuela porque en ese tiempo a lo mejor y se hacían las huelgas. Bueno, ¿sí? A mí sí me tocó vivir esa parte. Yo soy orgullosamente también de una formación completa dentro de la universidad. Yo estudié desde la preparatoria, en la prepa 28 justamente, de la cual soy ahora directora. Estudié ahí, luego la licenciatura también dentro de la UAGRO, el posgrado. Y bueno, yo recuerdo aquellos momentos en que participábamos en las marchas, en los mítines, pues todo eso, y ahora me da mucho gusto, ¿no? Que la universidad ya es netamente académica y que hemos dejado toda esa parte de lado, ¿no? Claro. Creo que eso nos ha servido. Se ha ganado el prestigio que tiene, claro, hoy en día. Claro, creo que eso nos ha servido precisamente para hacer la universidad que ahora somos, y mucho de eso pues tiene que ver con la llegada del doctor Saldaña, ¿no? A la rectoría. Entonces, pues esas de las cosas que yo puedo contar, que sí me tocó participar en ese tipo de eventos. Entonces, pues también tenemos esa formación, pero qué bueno que ya no la tenemos que usar, ¿no? Así es, fue necesario en su momento, pero gracias a todo el apoyo que hubo de los universitarios y las universitarias, pues hoy hay una universidad de calidad. Sí, claro. Y por eso es que estamos mencionando toda la calidad de la enseñanza. Una anécdota, maestro, que tengas, que quieras contarnos. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Ciencia Química y Biológica, soy bióloga de formación. Ya no me tocaron a mí esas marchas y huelgas, ya no. La Facultad de Ciencias Químicas, la verdad es que siempre fue muy estable en ese sentido.
Tuvimos maestros muy buenos, pero yo sí te puedo contar que soy una bióloga muy orgullosa de mi profesión porque hicimos muchos proyectos, y esa es una anécdota muy bonita, hicimos muchos proyectos de investigación donde nosotros conocíamos varios lugares. En lo personal, yo me dediqué a la recolección de plantas. Entonces, nosotros elaborábamos nuestros propios materiales, que en ese entonces era pues una prensa de madera, que nosotras mismas hacíamos porque teníamos un taller donde nos enseñaban a hacerlas, porque varios compañeros pues podían mandarla a hacer con un carpintero y ya, pero nosotras sí lo hicimos. Entonces, teníamos un grupo de mujeres, así como tú lo mencionas, teníamos un grupo de mujeres, hicimos nuestras prensas de madera, nuestros periódicos, y nos íbamos de pueblo en pueblo a recolectar. Entonces, en una ocasión, no recuerdo muy bien el poblado, no permitían que nosotros hiciéramos esas colectas porque ellos tenían una reserva ecológica ahí. Entonces, fuimos resguardados, ahora sí que por el presidente municipal desde entonces, en la iglesia. Y ahí nos tuvieron 24 horas resguardados como estudiantes, porque si salíamos, pues, los pobladores de ahí nos iban a agarrar. A linchar. Sí, la verdad es que sí, porque no llevábamos un permiso como tal. Entonces éramos estudiantes y pues nada, así íbamos a recolectar. Hace todo fácil, sí, se nos hace fácil. Pero sí es una anécdota muy bonita, que a mí en lo personal me gusta, porque te digo, yo soy muy orgullosa de mi profesión. Me gusta mucho pues lo que estudié, la verdad, me gusta mucho. Y sí, fue muy, muy bonito, pero también muy excitante que nos quedáramos ahí resguardados y no saber qué nos esperaba después, sí. La adrenalina sí, ¿verdad? Y así como ustedes tienen anécdotas, yo creo que todos los estudiantes van generando anécdotas a diario. Sí. Ya. La diferencia de la forma presencial a la virtual es eso. Sí, que claro. Que se acaban las anécdotas. Sí. Ya no sabes cuando le hicieron una broma al maestro. Ya no, solamente apagan su cámara y ya se salen de clases, pero la forma presencial, la forma de relacionarse con todos claro, los demás ha cambiado completamente. Sí, por eso yo te mencionaba hace rato, o sea, esa esencia que nosotros tenemos como docentes y el acercamiento a los alumnos, yo creo que es muy importante. Yo creo que es algo que nunca debemos de perder como docentes, porque cuando tú estás frente a grupo con alumnos, y en este caso en mi área administrativa, que también estoy frente a los alumnos, que hay un contacto directo con ellos, esta manera virtual pues sí, se aleja un poco, quita muchas veces la esencia, porque no es lo mismo verlos, sentir sus emociones en ese Así momento, es. A verlas pues ahora sí que a través de una computadora. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de rescatar como docentes, y es un gran reto, la verdad es un gran reto, porque no sabemos si vamos a regresar a la manera presencial, que para mí sería pues lo adecuado, ¿no? Adecuado. Lo adecuado regresar, pero también pues ahora sí ver cómo sería ese regreso con nuestros alumnos, ¿no? Qué tipo de emociones traen, cómo los vamos a recibir y también prepararnos en ese sentido, porque la contención emocional, exactamente, el apoyo que exacto, tiene que dar en tutorías o asesorías, exacto, el sí, eso para es que algo los estudiantes que pues no deserten de sus estudios y puedan concluirlos de manera satisfactoria. Sí, no. Claro, definitivamente la escuela es para nuestros estudiantes un lugar muy importante. Ellos se encuentran, para muchos es un refugio, para otros es un escape, pero sobre todo somos seres sociales, ¿no? Entonces, interactuar, contarle al amigo, al psicólogo, al docente, entonces les ayuda bastante. Y pues ellos están, de verdad, yo creo que ávidos por el regreso, ¿no? Justamente en días pasados estuve teniendo reuniones con padres de familia para ya ver toda esta cuestión del regreso, y los padres también, no sé si porque ya no quieren a sus hijos en la casa o porque realmente pues vean esa necesidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, son muchas situaciones. Sí, estamos enfrentando a un virus, pero creo que ahora ya conocemos más de él, y sobre todo pues que ya estamos vacunados. Entonces creo que ya es la oportunidad de regresar y pues para que nuestros jóvenes pues además se preparen mejor. El doctor Javier Saldaña, saludos Magali y Sandra, extraordinarias universitarias. Saludos, gracias. Mi querido Julio Palacios. Te muchas manda gracias, saludos, doctor. Gracias, doctor Javier. Dice saludos. Un abrazo. Acapulco. Sí. Pues aprovechen para mandarle esos saludos directamente al doctor Javier claro. Saldaña para que los escuche en este momento. No, pues, ¿qué podemos decir? Un abrazo, doctor. Estamos felices los universitarios porque realmente
Nuestra universidad, con él al frente, ha crecido pues enormemente. Lo que decía hace rato, somos una universidad netamente académica y el doctor es la persona que ha logrado consolidar ese trabajo gracias a que también es un gran gestor, siempre escucha a todos los universitarios y eso es muy importante, ¿no? Para que dentro de la universidad podamos haber tenido al doctor siempre como candidato de unidad. Creo que eso habla muy bien del tipo de persona que es y pues ansiosos de que ya lo volvamos a tener aquí, que agradecemos mucho pues a Dios los que somos creyentes porque o al Dios en el que cada quien crea, porque realmente pues tuvo una situación muy complicada, pero ya muy contentos de que él esté aquí. Le mandamos un saludo, doctor, y esperamos verlo pronto saludos aquí en la región norte. Sí, saludos al rector. Bueno, yo en lo personal estoy muy agradecida con el doctor Javier Saldaña porque precisamente él me dio el apoyo y el voto de calidad, ¿verdad? La confianza sobre todo para poder estar al frente del servicio social. Entonces yo estoy muy agradecida con él. Sé que tengo un gran compromiso y que lo estoy, pues no lo haré quedar mal, ¿verdad? Así es. Pero tengo una gran responsabilidad, pero sobre todo el compromiso y estoy muy, muy agradecida porque es una persona en el ámbito laboral, una excelente persona que siempre está al frente, que siempre trabaja por la universidad. Y por otro lado, también es un excelente ser humano. Así es. Entonces, pues le mandamos muchos saludos al doctor claro que Javier sí. Saldaña. Gracias por estarnos viendo. Hay universitarias destacadas dentro de la UAGRO. Hay que visibilizar los espacios de las mujeres dentro de la universidad. Como científicas, como ha sido la doctora Berenice Illades, sí, que el día de hoy la han mencionado mucho en los portales del gobierno del estado por ser una de las mujeres, por ser el Día Internacional de la Mujer Científica, pues también hay más mujeres con talento en la labor que pueden hacer diversas actividades. Y yo sé que ha sido uno de los principales en darle el voto de calidad a la equidad de género para que las mujeres estén pues representando alguna jefatura, alguna dirección y tengan todo el apoyo. Y es sumamente importante eso para nosotras como mujeres. Y yo les digo, pues hagan equipo entre mujeres para que también se vean las universitarias destacadas sean cada vez pues más sólidas y más aguerridas en el trabajo académico. Así sí, claro. Maestras, continuando con la plática, que ya casi se nos acaba el tiempo, nos faltan algunos minutos más, pero no quisiera yo dejar pasar que nos comentaran acerca pues de su formación como universitarias, pero como mamás también, como mujeres y en toda la descripción de todo lo que hacemos, porque imagínense que nos quedáramos solamente con lo de universitaria, nos quedamos cortitas con todas las actividades que hacen. ¿Hacen alguna otra actividad artística, cultural, cívica, ustedes, que pertenezcan a un grupo, que bailen folclore, que pinten, que escriban? Porque hay muchas mujeres que escriben y yo les digo, recopilen toda esa información y hagan un libro. Crean en ustedes y publíquenlo. Claro. Esa es de las cosas más importantes. Pues yo en algún momento practiqué un deporte, en algún momento digo porque pues de repente tuve por ahí una situación con una rodilla y pues eso ya no me permite, pero me fascina el básquetbol y los fines de semana pues me encontrarán en la cancha de Cocula, justamente ahí apoyando a mis compañeras. Desde la, claro que sí, cuando gusten, ahí los esperamos en Cocula, son jornadas muy bonitas. Además es de las pocas cosas que hay de esparcimiento, ¿no? Cocula es un municipio pues pequeño, pero que la gente le gusta practicar deporte y que también quiero invitar a todos a que lo hagan, ¿no? Porque realmente parte de la formación integral del individuo pues es la práctica deportiva. Sobre todo pues hay que estar saludables por este tipo de situaciones que nos toca vivir, ¿no? Como el COVID, siempre es importante practicar deporte. Y bueno, me encanta bailar, no pertenezco a ningún club de danza, pero me gusta mucho el baile. Pero no tiene dos pies izquierdos. No. Bueno, no sé, eso lo tendrían que decir el auditorio que me conozca. Pero sí, esas son las cosas que hago y pues no tengo mucho espacio de tiempo. Estaba ahorita combinando el trabajo con mis estudios, pero ya afortunadamente, bueno, no estoy del todo libre, pero ya por lo menos estamos terminando el doctorado ahorita. Y muchas gracias. Y pues
Ya a ver si pronto estamos haciendo el examen profesional. Eso es excelente porque es parte del propósito de este programa, inspirar a más mujeres y en este caso, pues es inspirarlas, pues también al desarrollo profesional, que no se den por vencidas, no, claro, y que busquen una alternativa para poder seguir estudiando. Y la maestra está terminando pues sus estudios de doctorado, es sumamente orgulloso escuchar eso y pues que alente a más mujeres sí. A también poderlo hacer. Sí, así Claro. es, bien lo dices, pues bueno, yo en lo personal también estuve realizando mi maestría, ya la terminé, inmediatamente me metí a estudiar el doctorado porque creo que es muy importante que las mujeres hoy tengamos una formación, que no nos quedemos únicamente con un título de licenciatura. Yo creo que el estarnos preparando continuamente nos da una mayor oportunidad de salir adelante, ¿no? Que muchas somos jefas de familia, entonces eso también para nosotros es un gran reto, bien lo dices ahorita, combinar todas estas actividades, ser mamá, trabajar, estudiar, pues muchas veces nos queda muy poco espacio para la recreación o para hacer alguna actividad. Pero fíjate que uno de mis proyectos, ahorita haciendo o recordando cuál sería, yo creo que uno de mis mayores proyectos sería eso. A mí me gusta mucho el trabajo de campo. Yo hice, bueno, me titulé con una tesis de trabajo de campo y la verdad me gustaría mucho retomar eso. Una vez que yo también termine mi grado de doctorado, que espero pues dentro de un año sea. Que así sea, maestra. Sí, que así sea. Me gustaría mucho darle continuidad a eso. Porque cuando tú estás al frente, yo soy bióloga de formación, pero estuve al frente de grupos y me formé pues para dar clases frente a grupo, pero dejé mucho esa parte del campo, de estar colectando. En ese sentido, me gustaría retomarlo. Le gustaría Entonces, retomarlo. Sí, yo creo que sí. Y es importante buscar alguna otra alternativa del trabajo que tenemos, a Sí. veces como formal, buscar algo que nos guste, algo que nos llene, algo que nos motive más, porque pues claro, aparte de ser profesionistas, mamás, en el caso de quien sean, compañeras, hijas, hermanas, pues también somos mujeres, somos ciudadanas y seguimos realizando actividades pues que nos permitan el desarrollo Claro. personal también y que nos permitan ser más felices de lo que ya somos. Así Sí. es. Sí. Y me encantaría cerrar casi ya el programa con algún mensaje conmemorativo a este día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Científica, con algunas palabras que quieran decir ustedes hacia las personas que nos están viendo de la formación académica, cómo les ayuda, cómo les beneficia, cómo pueden implementarlo para que se sigan animando a estudiar más, a leer, aunque no sea una profesión, aunque sea solamente un curso, un Un diplomado, oficio, un sí. oficio, porque no, ¿verdad? Sí. Entonces, para que también las mujeres que nos escuchan se animen a seguir estudiando más. Sí. Pues a mí me gustaría decirles a todas las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, pues que independientemente de la edad que tengan, nunca es tarde para prepararse, para aprender, como decíamos bien, un oficio, ser artesanas en algo, incluso si tienen esta inquietud de hacer una carrera universitaria, creo que ahora están las condiciones dadas porque podemos estudiar de manera virtual, preparatoria, si no la han terminado, la UAGRO también tiene preparatoria abierta. Entonces lo pueden hacer. Mi escuela no la oferta, pero la ahí preparatoria número 10, que sí, claro que sí. Sí, en este caso, pues la tiene. Entonces, pues invitarlas a que lo hagan, a que se animen, a que se sientan capaces de hacerlo, porque creo que lo son. Creo que esto es el ejemplo más claro de que cuando se tienen las ganas, se puede salir adelante. Y claro que la mujer es muy valiosa y muy inteligente, entonces no duden nunca de su capacidad y atrévanse a hacerlo, que se van a sentir muy satisfechas además. Sí. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, yo también invito a todas las mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos muchas capacidades, la verdad. A veces nos cerramos un poquito a desarrollar esas capacidades por miedo, por inseguridades, pero sí es importante. Yo creo que todas las mujeres, todas tenemos la capacidad de poder salir adelante, independientemente de los estudios que tengamos. Es muy bueno seguirnos preparando en el ámbito que nosotros queramos desarrollar, lo podemos lograr.
aquí está una prueba. Yo soy jefa de familia, tengo dos niños, mi compañera igual, entonces, y seguimos preparándonos. Entonces, yo creo que todo se puede, la confianza en uno mismo es muy importante, la preparación y las ganas. Yo creo que eso es muy importante. Así es, la determinación, pues, de no darse por vencidas para lograr un poquito más. Y quiero decirles que nos ofrecieron el día de hoy unas ricas uvas, unas ricas galletas, pero antes, para poder, pues, degustarlas, les voy a regalar un poco de gel antibacterial que se realiza aquí en las instalaciones de la Coordinación Zona Norte, si no me equivoco, ¿verdad? Lo hacen aquí. La universidad, en la Unidad Académica de Ciencias Químicas. ¿Y lo envasan aquí? Sí. Sí, aquí lo envasan. Y entonces, para que vean ustedes si estamos bien protegidos con un poquito de gel que realizan nuestros universitarios. Además de muy buena calidad. De muy buena calidad, pero que además compartieron durante la pandemia, durante los tiempos más duros de esta pandemia, compartieron con toda la ciudadanía para que tuvieran, pues, una protección más en casa. Quiero agradecer al coordinador, al maestro Santiago, por las facilidades, por invitar a universitarias destacadas a este programa de Igualtecas Soñadoras. Muchas gracias también al maestro Vladimir, a la doctora Nancy, al doctor Julio, a mi querido amigo Zenón, que también me lo encuentro en este día de hoy. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Son un gran equipo, demuestran con ello, la verdad, el trabajo y la calidad de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y yo también soy orgullosamente egresada de las mejores unidades académicas que pueden tener. Le agradezco mucho a Julio Palacios, Informa, por darnos la oportunidad de estar transmitiendo un viernes más Igualtecas Soñadoras. Muchas gracias, Julio, muchas gracias por estar atrás de la pantalla. Y nos vemos el próximo viernes con Igualtecas Soñadoras.